proyectopuente.com.mx. Recordamos que la semana pasada se dio un caso acá en la capital de Sonora, en Hermosillo, en el centro de Hermosillo. Un establecimiento fue localizado como punto de trabajos sexuales por parte de menores de edad. Cuatro menores de edad entre 15 y 16 años fueron las chicas que fueron resguardadas ante las autoridades. Un detenido hasta el momento. La información que nos daba a conocer también por parte de las autoridades de la Procuraduría, aquí mismo en nuestro noticiero, también aclararon algunas situaciones a través de medios de comunicación en una rueda de prensa al momento de darse este caso. Pero ¿qué es lo que pasa al respecto? Nosotros tenemos más información. Hay que retomar este caso, conocer un poquito más a fondo de qué es lo que pasó, quiénes son estas personas, qué hay detrás de estas acciones que llevaron de manera voluntaria, de manera obligada, quiénes son estas menores de edad involucradas en estos hechos, qué es lo que pasa también ante situaciones similares de esas acciones, qué es lo que lleva y orilla a tomar este tipo de decisiones ante menores en pues prácticamente vivir de esta manera laboral haciendo acciones sexuales, lo que se descubrió desde la semana pasada que venimos abordando este tema acá en Hermosillo, Sonora. Esta información nos la presenta nuestra compañera reportera Marlene Valero. Marlene, ¿cómo estás? Muy buenos días. Platícanos qué información nos traes. Así es, Adriana, buenos días también al auditorio. Bueno, yo les comento que de acuerdo con información recabada en exclusiva para Proyecto Puente, detectamos que las cuatro menores rescatadas de una casa de prostitución que operaba en el centro de la ciudad, como bien lo mencionabas ahorita, provenían de familias disfuncionales, vivían en colonias vulnerables y habían comenzado su vida sexual a muy temprana edad. Estas son las características que pues las determinaban, ¿no? Esas son sus principales características de las cuatro menores. De acuerdo con esta información, la mayoría de estas adolescentes entre 15 y 16 años de edad ya habían tenido también contacto con el alcohol, el tabaco, y otras de ellas ya habían tenido también problemas de drogadicción. Además, dos de las menores ya vivían en unión libre con sus parejas. Recordemos pues que tenían solo 15 y 16 años de edad y ya pues tenían algunas familias. Una de ellas ya tenía un bebé también. De igual manera, las jovencitas carecían también de una figura paterna o la ausencia también de la madre. Nosotros también recabamos información acerca de una de las jovencitas. Yo les voy a contar un poco de su historia, obviamente sin revelar su identidad, protegiendo pues al máximo su identidad y su seguridad también, de acuerdo con la investigación, y para pues no obstaculizar a la justicia. Yo les voy a platicar que desde que, bueno, vamos a llamarla Flor, ¿no? Así le vamos a poner por su seguridad. Desde que ella tenía 13 años de edad, ya fumaba y tomaba alcohol con sus amigos de la secundaria. A esa corta edad también comenzó a tener relaciones sexuales con un hombre 20 años mayor que ella. Hoy es una de las cuatro menores rescatadas por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la familia de un negocio donde se realizaban actividades de prostitución. Para conocer su historia, pues entrevistamos a una fuente cercana a la menor, también sin revelar su nombre y su identidad, quien relató parte de su vida. Cuando Flor tenía 4 años, sus padres se separaron y quedó bajo el cuidado de un familiar por el lado paterno. Su madre sufría problemas de adicciones y esquizofrenia y su padre vivió un tiempo en Estados Unidos. Años después él regresó para casarse con otra mujer, pero estas dos figuras pues ya no estaban en su vida diaria, ¿no? En su vida cotidiana. Aunque no tenían los recursos suficientes, en la casa de este familiar a cargo se le dio techo, alimentación y educación. Sin embargo, al entrar a la secundaria comenzó a tener amistades con las que ya salía a fumar, a tomar, a pintearse las clases, como bien dicen los jóvenes. Y bueno, la persona entrevistada por Proyecto Puente comentó que Flor frecuentaba un café internet cerca de la escuela, donde conoció al propietario, quien es este hombre de más de 30 años de edad, con quien pues comenzó a tener relaciones sexuales. Vamos a escuchar algo de lo que nos dijo la fuente. Y ahí pues no terminó ni el segundo de secundaria. Sí, yo con broncas y broncas y broncas, y puras broncas de este mismo tipo. Al grado de que ya denunciaron al fulano y todo, y al final de cuentas pues no le hicieron nada al fulano, la chamaca sí. Y la chamaca no fue metida ni recluida ni asesorada ni nada, andaba libre la chamaca. Siguió sin atención. Siguió sin atención.
Y bueno, un día esta persona encargada de su cuidado la descubrió, que pues esta persona mayor ya tenía relaciones con ella. Y bueno, esta persona la disciplinó, menciona la fuente, menciona que su familiar la disciplinó a cintarazos. Pero la muchachita la denunció ante los prefectos y también la denunciaron a una cari, por lo que la retiraron de ese hogar. Meses después, pues ya no volvió a la casa de ese familiar y fue yendo de casa en casa de familiares, con tíos, después con abuelos. O sea, no tenía una familia estable. De ahí la menor pasó, como mencionamos, a la casa de su abuela de más de 70 años, quien ya pues nadie le decía qué hacer o qué dejara de hacer, y así se iba pues un tiempo de una casa a otra del familiar. ¿Qué edad tenía esta muchacha? Mencionamos que su familiar la descubrió cuando iba en ese café internet a la persona que vamos a llamarle Flor. ¿Qué edad tenía en ese momento cuando ella ya se vinculaba tanto sexualmente y sentimentalmente con esta persona del café internet? Tenía aproximadamente 13 años e iba en primero de secundaria. 13 años. Muchachita. Y era una de las muchachas que ya es resguardada por las autoridades de las de la semana pasada, entre 15 y 16 años. ¿Qué edad tiene ahora? Hoy tiene 16. 16 años. Así es. Si quieres, escuchamos otro poco de lo que nos dijo la fuente. Adelante. Pero ya eso ya dejó yo, cuando ya vino el papá del otro lado, ella ya lo empezó a usar como chantaje, ¿me entiendes? Como chantaje. Sí, que ya vino, que ya se les pudo llevar y todo. Ya ella lo utilizó como chantaje para adquirir dinero, adquirir cosas, a estar chantajeándolo con que me faltaste, que no estás conmigo, no estuviste conmigo. Entonces, ya ella usó todo eso como para hacer un chantaje, una máquina de chantaje, nomás para sacar dinero. Para sus gustos, sus gastos. Y bueno, en junio de este año, esta muchachita desapareció de la casa de un familiar por más de 3 días sin dar noticia de dónde estaba o con quién se encontraba, y por esa razón comenzaron a buscarla con volantes, con folletos por todos los lugares. Y días después, pues como sabemos, fue detenida por elementos de la policía cuando se encontraba en el centro de la ciudad buscando pues clientes, por así decirlo, en compañía de otra menor. Cabe recordar que derivado de esta detención ya se dio con el paradero de las otras dos jovencitas de 15 y 16 años que se encontraban en este comercio que aparentaba. Mientras tanto, pues Flor se encuentra ya un mes bajo el resguardo de las autoridades correspondientes, sin saber cuál será su situación legal o cuándo saldrá esta jovencita. ¿Cómo valoras tú, Adriana, esta situación? Esa es una situación lamentable. Nosotros vamos a continuar con más información. ¿Qué es lo que está pasando por las decisiones que se toman las menores? ¿Son decisiones realmente de ellas? Ahorita vamos a conocer también cuál es la opinión de expertos ante esto, que la semana pasada nos enteramos de esta lamentable situación de 4 jóvenes menores de edad acá en Hermosillo. Pero volviendo del corte comercial, continuamos con información de nuestra compañera Marlene Valero. Tenemos mucha opinión por parte de expertos, de analistas y especialistas sobre este tema para entender un poquito más. Volvemos en Proyecto Puente. Conozcan esta información de UTH. Luis Alberto.